que hemos identificado varios sectores donde están dañados producto a la intervención que se hizo en la gestión pasada por la empresa de Mapit. No se ha hecho la reposición de manera adecuada. Es así que hemos tenido nuevamente que enfrentar con estos problemas, ¿no? Que está ocasionando realmente un perjuicio a los vehículos, tanto el transporte público y privado, pero de manera conjunta y coordinada con el gerente de la empresa municipal de agua potable de Yacuiba, hemos estado desarrollando también las evaluaciones y trabajo, y de esa manera, fruto de esta coordinación, es que ya a la fecha han empezado a intervenir en diferentes sectores de nuestra ciudad, obviamente en los lugares más críticos, como ahora nos encontramos en la avenida Santa Cruz, para desarrollar el trabajo de reparación de estos sectores. Alrededor de más de 10 calles hemos identificado, y obviamente en el trayecto son varios puntos específicos, solamente estamos viendo las partes más neurálgicas para intervención de manera inmediata, pero el trabajo no termina ahí, ¿no? Sino que vamos a seguir continuando con las evaluaciones, coordinando con la empresa de Mapit para poder solucionar, ¿no? Y dar una respuesta a la población. Todos los trabajos los desarrollamos a través de las instrucciones del señor alcalde. Estamos realizando una verificación con la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Municipal para identificar puntos que Mapica ha intervenido en anteriores gestiones y bueno, el hormigón ha sufrido algún tipo de deterioro y genera un perjuicio a la población en el tráfico normal que tiene que realizar con los vehículos. Entonces, identificados estos puntos, estamos reponiendo como empresa los puntos que corresponden a los trabajos defectuosos que ha dejado la misma. Se están ejecutando ya los trabajos de hormigonado. Hemos avanzado ya en 4 sectores, tenemos identificado alrededor de 15 puntos que vamos a ir atendiendo y seguramente debe haber mucho más que se está procediendo con la identificación de los mismos. Estamos viéndonos obligados a reponer este pavimento y bueno, brindar un mejor servicio a la población y en todos los aspectos.